Oh. <laughs> you Hola. Me gusta mucho estar aquí contigo. A mí también. En las naves del Español en de Matadero, que vuelves con prostitución. Una pieza de investigación documental eh, que estrenaste ya hace un año, en la que hablas sobre la prostitución, desde la prostitución, eh, con la que das voz a, a estas mujeres que trabajan en ello y eh, con la que hiciste. Un trabajo de inmersión muy profundo junto con las actrices que dan. Eh, prestan la voz y dan cuerpo a estas, a estas mujeres, Nathalie Poza, Carmen Machi y Carolina Ayuste. Explícame cómo fue esta aventura. Nos juntamos con Carolina Cubillo, que es una productora de reportajes que lleva. conoceréis eh, callejeros. Sí, claro. Y que tenían bastante experiencia en esto. Entonces... Eh, nosotros trabajamos, intentamos trabajar un año antes a base de talleres de investigación de una semana, dos semanas o un poco menos o un poco más, eh, esparcidos durante un año que nos da pie a poder hacer un recorrido largo y cada vez más en profundidad, uh -huh. tanto en el tema que nos ocupa como en la forma de expresarlo, es decir, en la teatralidad de, del espectáculo que, que estemos construyendo. Uh -huh. Y entonces lo primero que hicimos fue contactar con esta mujer que nos dio la posibilidad de hacer un montón de entrevistas a mujeres eh, que se prostituyen uh -huh. o a mujeres que son madame o a hombres que son chaperos uh -huh. es decir un poco es in una inmersión en el mundo de la prostitución ¿no? yo decía que eh, el teatro es eh, ponerse en el lugar del otro ¿no? y en este caso era subirnos a los a los tacones de la prostitución que es un sitio desde donde se ve el mundo de otra manera no es un negocio el que mueve la prostitución Tremendo, de millones tremendo. de euros diarios en, solo en España. De hecho, dais unos datos al comienzo de la, de la función eh, que vosotros habéis recabado del de, eh, polígono Marconi de Madrid, pero perdona que te haya interrumpido, pero para que se sepa la importancia, un poco dar una pincelada. Eh, los últimos datos de un estudio que ha hecho la ONU, por ejemplo, dice se desprende que España es el país de Europa con mayor demanda de sexo pagado, y además uno de los que más consumen prostitución en el mundo eh, y los datos son demoledores. 39% de los varones en edad adulta han pagado en alguna ocasión por mantener relaciones sexuales. Vosotros comentáis, entre otras cosas, en la pieza misma que el 63% de los clientes están casados, el 20% insulta, el 3% agrede, el 51% pide el servicio sin preservativo. Quería decir eso un poco para que no pensemos que la prostitución es cosa de, de unos pocos, ¿no? No, no, la prostitución es un fenómeno. Eso. Es un fenómeno que tiene muchísimos años, pero a mí me interesó mucho en mi empeño de, de mirar el mundo en el que vivimos y al que pertenecemos. Eh, me pareció que eh, dentro de la sociedad de consumo, dentro de la sociedad capitalista que vivimos en Occidente, el hecho de alquilar o de la venta del cuerpo, uh -huh. después hay que matizar esos términos, pero claro. el hecho de que sea un, un bien de intercambio. Eh, con por dinero es me parecía que vender tu propio cuerpo o alquilarlo era como el el epítome del capitalismo. Y qué, perdona. ¿Y qué partido has tomado tú? Porque eh, yo no sé si es más difícil una vez haber investigado, haberse sumergido, tener una opinión clara o, por el contrario, ya no sabes muy bien hacia dónde ir. Si hacia una postura de eh, legalización, de regularización, de abolición. Es, ese es, un, es un tema complejo. Yo mi postura es con las prostitutas, realmente. O sea, eh, hay, muchos, hay muchos, muchos vértices, muchas aristas dentro de este tema. ¿no? Las mujeres eh, feministas, porque sobre todo el movimiento feminista en general es el que ha podido sacar esto más a la luz y el que lo ha reivindicado más, en un sentido o en otro. ¿eh? Sí, sí. Es decir, el, el, las feministas abolicionistas es un grupo enorme, pero hay, hay otro grupo igualmente grande también de de feministas así es aunque entre ellas se, se, se discutan mucho, ¿no? que ese es uno de los, de los problemas que a mí me parecía, por un lado, apasionante como persona de teatro y por otro lado, conflictivo. Es decir, a mí me gustaría que en la obra estuvieran todas las posturas. Y mi propuesta inicialmente era llevar al público de putas, literalmente, uh -huh. para que una vez allí, dentro del plano poético, por así decirlo, entendiéramos, se diera en la empatía. Nos pusiéramos en sus tacones y al final acabáramos eh, prostituyéndonos de alguna manera. ¿no? Yo tengo mi, mi, mi opinión sobre el tema, eh, yo te la puedo decir si quieres, favor. pero yo creo que la regulación es algo interesante, eh, tal y como yo le he oído a muchos colectivos anarquistas, de, de feministas también, y la abolición también. <laughs> no te voy a poder dar un resultado, y de hecho, en la montaña rusa. Cuando investigábamos era el un día pensar en una cosa y el otro día pensar en otra, ¿no? En este caso hay algo que es flagrante, que es la trata. Ajá, que es la esclavitud. Es la esclavitud en el siglo XXI. Exacto. El mundo cada vez tiene una desigualdad mayor y el tráfico de personas es uno de los negocios más rentables del mundo. Que España sea puerto y destino y, 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 y como se dice? Y enlace uh -huh. es muy grave. Y eso hay que diferenciarlo, por, por supuesto, de las mujeres que. que de, de inmigrantes es caldo de cultivo, sobre claro. todo mujeres y niñas. Claro, la, la relación entre migración y prostitución es directa. Es directa, es directa. Después el derecho al, al, al. hacer con tu cuerpo lo que quieras es otro tema. Sí, va, Pero prostitución... evidentemente estas mujeres, que es el grupo mayor que engloba las cifras y la economía de la prostitución es de trata y eso es, es abominable. Claro, es lo que tú también solías decir que es un, un problema transversal que no solo es ¿no? No, no tiene una sola dirección, sino que afecta a Yo muchos Yo creo que fundamentalmente el problema es eh, el, el... La pisonadora que hemos tenido los hombres sobre las mujeres en general, sobre vosotras. Así es. La sociedad patriarcal, la patriarcal es, así es algo que nadie se puede tapar los ojos sobre eso. Exacto. Y que nosotros mismos y los, la, la evidencia de los micromachismos, que habéis hablado muchísimas feministas sobre uh -huh. eso, uh -huh. en nuestra cultura, en nuestra identidad está casi casi genéticamente. Aprendida de generaciones Volverles, tras claro, generaciones. Darle la vuelta a eso es, es largo. Va a costar. Pero sí, a costar. hay que hacerlo. Hablando de los talleres de investigación, es eh, eh, tu forma habitual de abordar las creaciones. A mí me parece muy interesante porque también tiene esa parte eh, periodística, eh, de investigación del periodismo del bueno, quiero decir, que luego tú haces esta cosa mágica de convertirlo en arte, ¿no? de escenificarlo. Tú hablas de ética estética. Eh, Tú vives en un taller de investigación permanente, me da la sensación, incluso en tu vida civil. ¿A qué sí? Bueno, no sé. Soy una rata de, de, de laboratorio. No, pero es verdad que me interesa mucho la investigación. La investigación en teatro, la investigación artística, no es, no es lo mismo, no es comparable a la investigación científica. Persigue algo muy concreto. Uh -huh. la, la investigación artística persigue una manera de expresarse. Y en ese sentido, la parte más artesanal o más científica es la que más se acerca a los medios de comunicación. Sí. Es decir, el teatro es, es, es también una manera de comunicarse. Así es. Lo que pasa es que busca en otro sitio, en esas zonas oscuras del cerebro, donde la libertad te da, eh, te da cercana a la locura. Te, te permite acceder a otros terrenos que es el terreno artístico, es decir, el terreno de vivir la vida a través de, de o ver la vida a través de, de la belleza y del amor uh -huh. y, y creo que esas son bases eh, artísticas de acuerdo y en ese sentido son éticas también no cuando hablaba de la ética y la estética eh, cuando hablabas tú para mí va absolutamente unido y creo que es una condición artística. Esa es la labor del arte, el hacer que la evocación nos, nos lleve al, a profundizar más en la verdad de las cosas, creo yo. Creo yo. Claro, pero es que en tu caso también eh, tienes una vocación evidentemente sociopolítica. Es decir, eh, tú no haces mero entretenimiento, sino, eh, es más, eh, habitualmente te posicionas y dejas claro cuál es tu postura. ...en las determinadas tramas que tú llevas a los escenarios... ...¿a ti ese posicionamiento eh, te ha traído más disgustos, más alegrías?... ...¿ha llegado un momento en que has dicho... ...yo me voy a dedicar a hacer Sainete? Bueno, a mí el Sainete me parece muy sano... ...y he de decirte que me, que me da un poco de envidia muchas veces... Eh, ...el poder ser más ambiguo... ...porque además que creo que en la ambigüedad... ...hay, hay mucho de, de pureza del arte... Quiero decir, eh, vamos a ver si puedo explicar esto. Para mí, Shakespeare vale. es un es, es un escritor eh, eminentemente ambiguo en todos los aspectos, y eso es lo que le hace grande, uh -huh. porque te brinda generosamente, lo que pasa es que es un maestro, quiero decirte, te brinda generosamente todas las posibilidades, y entonces no te encierra en una opinión dirigida a un tipo de público que va a rechazar o aceptar. A mí me gustaría, yo tengo una vocación de preocuparme por el mundo en el que vivo, uh -huh. pero el posicionamiento, de hecho, en realidad lo que me gustaría es poderme ponerme en el lugar del otro siempre. El teatro. Sí, y, y en ese sentido es el público el que decide. Inevitablemente tú tienes un punto de vista y como director, sobre todo también, ¿no? Y vas a enfocar la cámara desde, donde, desde la posición que a ti te sale del alma pasa eso, lo mismo con el periodismo. la objetividad no, lo, no existe. claro. y eso no lo puedes evitar porque nace de algo que tú quieres contar y lo que yo quiero contar es lo que yo quiero contar. Ajá. y eso es lo que me sale contar. de acuerdo. pero digamos que no busco un posicionamiento. claro. es, es más, me, me gusta que las obras me, me pongan en contradicción. dicen por ahí que menos de tres contradicciones es demagogia. Así, ¿Ah, sí. menos de tres contradicciones. ¿eh? Es Como aferrarse a un punto inamovible. Exactamente. Posiblemente, hombre, yo creo que la, la vida cuanto más ángulos tenga y más puntos de vista más rica es, ¿no? Uh -huh. Y la gente cuanto más poliédrica sea más interesante. A veces te traen por la calle de la amargura <laughs> precisamente por eso. Pero, pero bueno, de eso se trata y yo creo que eso además te hace crecer un poco y te puedes divertir más. Es decir, es, es, es claro. Que alguien con un sexo se divierte menos que alguien con dos sexos, y no te digo ahora con tres. <laughs> eh, se disfruta mucho más de la vida. Creo que cuando empezamos a comprender todo eso, eh, el camino hacia la felicidad, por lo menos el camino, no sé si la felicidad, pero el camino será mejor. Porque tú eres un tío disfrutón, ¿no? Tú te lo pasas bien en general. <laughs> ¿No? Lo intento. <laughs> Creo que ahí está el secreto también de, de aprovechar la vida. Sí, bueno, pero yo, yo creo que eso es algo... A todo el mundo le gusta pasárselo bien. Hmm. Tenemos, sí, yo que No, toco, creo. Yo creo que, bueno, al que no le gusta es porque le han pegado tanto, a lo mejor, que lo que quiere más es vengarse, no lo sé. Creo que es verdad que, lo sigo diciendo porque todavía soy de, de, de una generación que nace todavía y que tiene su infancia con Franco, ¿no? Yo soy del 61. Hemos podido disfrutar poco, incluso nosotros que ya somos de una generación que sale del franquismo. ¿no? Uh -huh. Y que de hecho tenemos la oportunidad de finales de los 70 y 80 alucinar como cabras y con todo lo que nos pusiera claro. por delante. Pero yo creo que todo el mundo tiene eso: que después, lo que pasa es que el miedo y la represión de un lado o de otro eh, cala muy profundamente en el ser humano. Y vivir con miedo a disfrutar es algo mucho más corriente. De lo que parece. A mí el miedo me parece de las peores cosas eh, que hay a la hora de vivir porque te atenaza y te impide mm, ser, vivir, disfrutar. Sí. Y es un, es un y, medio y, y, de manipulación horroroso. Bueno, evidentemente, evidentemente, el poder siempre lo ha utilizado, ¿no? Absolutamente. De eso hablamos en shock. Sí. Eh, el, el shock es generar un grado de, de, de desconcierto en la ciudadanía sí. a través del miedo y del terror, ¿no? Y, y mientras sigamos pensando que tenemos que defendernos de alguien o que la vida se nace para ser amigo o enemigo de alguien, mm. eh, pues no creo que vayamos bien. Pero yo siempre defi defiende defenderé. defenderé el epicureísmo, el hedonismo y todo lo que tenga que ver con disfrutismo. Porque, Jorobas, es que son dos días. Di que sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay que vivir como si lo fueran a prohibir, digo yo. Sí. Sí. <laughs> Eh, he tenido la oportunidad de verte dirigir en numerosas ocasiones y tengo que decir que tu manera de dirigir va más allá de lo que es una dirección escénica. Me parece que, en mi opinión, eres como una especie, una suerte de director de orquesta, de maestro de ceremonias, que incluso yo veo que tienes a veces hambre de escenario. Puede ser. Hombre, eh, crear, hacer un, un acto de creación es algo muy, muy bonito, muy divertido, es un acto de amor. Y además, ver, ver un acto de amor siempre, siempre ha sido muy espectacular. Sí, de hecho, sí. la pornografía vive de eso. Pero, y es verdad, cuando creas algo, cuando estás creando algo con un equipo de compañeros, yo creo mucho en el equipo, en, la, en sí. el coro. Yo dirijo una cosa, pero en realidad la dirige Beatriz San Juan con la escenografía del vestuario, yo se va con la producción. Eh, Valentina Álvarez pero ya con la iluminación, los voy a decir a todos. Miguel Ángel Rayo sí, con por el vídeo, Chama Manresa con la música, eh, Laura ayudándome y todo el equipo de actores. ¿no? Es de verdad una especie de orgía cultural. Y entonces, el tener el privilegio de poder dirigir esa orgía, esa orquesta, es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Yo después tengo una pequeña ventaja que es que soy, sobre todo he sido y sigo siendo de vez en cuando, actor. Y me apasiona el mundo del actor y las, claro. eh, los caminos y los vericuetos misteriosos que, que, que es la dirección de actores. ¿no? Y ahí disfruto mucho. Pero eh, tengo hambre de escenario, pero durante los ensayos, después no me hace <laughs> falta estrenar, me basta con, con dirigir. Además, me gusta porque haces lo que quieren que hagan tus actos, lo que quieres que hagan tus actores. Bueno, a medias. Hay veces que también. <laughs> Les provoco para que hagan lo contrario. Dirigir tiene algo de psicología también, ¿no? Y de saber cómo puedes provocar que un actor llegue a un estado o tenga una reacción determinada. Claro, hace 25 años ya de animalario, que con la que sacudisteis el tejido cultural y social eh, de ese momento, que os seguís reuniendo de vez en cuando. A mí personalmente me da mucho, mucho gusto veros eh, cada vez que os volvéis a, a reunir. ¿Qué ha cambiado fundamentalmente del Andrés Lima, de lo, del principio de animalario ahora? Pues he pasado el COVID. Y ¿Qué tal estás? Muy bien. De vez en cuando me canso. Vaya. No, no, estoy muy bien. Eh, he de decir que he tenido mucha suerte y que he pasado un COVID muy ligero. Pero aparte de bromas, bueno, han pasado 25 años, son 25 años más de experiencia. Eh, pero he de decirte que el otro día estaba viendo unas fotos de del de fin de los sueños que fue la primera obra que hicimos así más gorda sí, es verdad. y la volvería a hacer y la volvería a hacer seguramente bajo los mismos dictámenes eso no sé si pensar que es que estoy anclado en el pasado <laughs> o que desde el principio eh, me apetecía hacer algo que me sigue apeteciendo y yo creo que hay de las dos cosas creo que sí que espero que profesionalmente y personalmente haya avanzado bastante de hecho veo las cosas desde otro punto de vista pero los principios de equipo y de... No, no me refiero ya a empresarial o operativista o tal, sino me refiero el, el teatro como coro, sí. como coro de, de inquietudes, de visiones artísticas, es algo que muy pocas artes pueden disfrutar de ello y no es, no es fácil. Un pintor te hace una obra maravillosa y depende del solo. Un espectáculo, a lo mejor hay 40 personas implicadas y que tienen que ir a una. El poder llegar a hacer eso... Es eh, uf, Es. engancha mucho. Engancha mucho. Y si la obra sale bien, que queda el último componente del grupo que es el espectador. Eh, es muy difícil que una obra buena el público no repita. No lo digo con esa obra, sino que no se engancha el teatro. teatro claro. El espectáculo en directo es algo especial y extraordinario. Esa vocación que hablábamos antes, sociopolítica que tienes en tus trabajos. Yo creo que fue eh, muy reconocida cuando te dieron el Premio Nacional en, eh, de Teatro en el 2019. Además, te lo dieron por algo muy bonito, que es tu constante labor de investigación artística y, atención, tu activismo cultural. El ser activista cultural no te eh, sí, llena de... Me, me gustó mucho. <risa> <risa> He de decirlo claramente. Me gustó mucho. Hombre, yo creo que la cultura es... Es como la sanidad o, o la educación, son sí. pilares básicos de, 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 de nuestra sociedad, de la democracia, pero iría más allá del ser humano. Sin cultura, ¿qué puede hacer, no? Pertenecer a la cultura y, a, y al activismo cultural me honra y, eh, o sea, me siento honrado, quiero decir, sí. y me encanta. Y creo que es eh, por lo que merece la pena trabajar, ¿sabes? A ti los premios te gustan, te ponen. Eh. Hombre, eh, eh, no, he de, no he de mentir, quiero decir que los premios se animan siempre. Eh, es verdad que son circunstanciales, que puede ser una lotería o, o depende del jurado de turno. Eh, los premios, en general, eh, de, deberían ser algo que deberíamos ir superando y atender más a la generalidad de, de la obra de la gente, de, del teatro en Madrid, por ejemplo, o en, o en, o en España en general. Que a premiar, no creo que nadie llegue el primero en la carrera, eso es, es antiteatral y antiartístico. Pero es verdad que, mira, en, en la sociedad está el espectáculo que hemos concebido un poco entre todos. De repente los Goya son una sensación, o los Max, todo el mundo quiere verlos, y, y animan a las empresas o a las obras de teatro que los han recibido. Yo, visto de una manera naif, creo que no está mal. Mm. Después. Si profundizáramos un poco más, basar todos los premios es ridículo. ¿Y tú qué piensas que sobra en el teatro? ¿Qué pienso que sobra? Mira, eso eh, está bien pensado. Yo creo que sobra tontería. En el sentido. Vamos a ver si sí, no quiero ser tampoco hiriente. Creo que sobra darle vueltas a las cosas. Hablar, eh, llover sobremojado. Es decir. Yo, a los alumnos y a mis actores, cuando trabajo con ellos, le digo: el actor tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tiene una misión determinada que, que, el, que el autor le ha dado la esencia de lo que tiene, de las acciones que tiene que hacer, y tiene que representar eso. No, no hacer otra cosa porque te estás saliendo de la obra de arte. ¿De acuerdo? Entonces, en teatro, muchas veces, creo que se comentan las cosas, que se hace, se hace para la galería. A mí el sistema público de, 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 de teatro me parece uno de los mayores hallazgos de las instituciones democráticas, es decir, que el teatro esté sustentado públicamente. Pero después hay mucho, como en todas partes, mucha picaresca a la hora de eh, saber qué es lo que conviene hacer y no lo que tienes que hacer o lo que debes hacer que te salga de las venas. Sabes, sí. y en ese sentido me parece que hay mucho barroquismo, hay mucho florero que sobra eh, en, en las obras, que tenemos que ir directamente a lo que nos rodea y a ver una obra de arte que sea verdad. No, el otro día estaba viendo una exposición, no me acuerdo de quién, creo que era de los expresionistas alemanes o uh -huh. no me acuerdo quién era, eh, uh -huh. pero creo que era Munch el que lo decía y dice a mí no me importa que una obra esté mal hecha mientras sea verdad, prefiero una obra mal hecha que sea verdad a una obra correcta y muy bien diseñada Ajá. y muy, muy bonita hecha, pero que sea un cromo para poner según eh, o el, la política que toca o según la moda que toca, que es algo bastante pernicioso. Claro. En ese sentido eso me sobra, pero también me sobra la incultura. Y posiblemente fundamentalmente, uh -huh. que eh, tengamos tan poca base cultural en España y tan poca base teatral de metodología, de análisis de cultura general. Y que gran parte de la política esté en manos de la política teatral, digo, en muchos casos, eh, con una ausencia de cultura teatral real, uh -huh. real. Y eso yo todavía lo noto. En España eh, se ha muerto Lars Nor en el otro día sí. y pff, ha sido una reseña en Facebook, en no sé dónde, o una, ¿sabes?, uh -huh. cuando es uno de los autores contemporáneos sí, de sí. teatro. Y entonces en ese sentido vamos todavía. España tiene por un lado la frescura que todavía mantiene desde los 80 de. No sabemos nada, pero hacemos cualquier cosa y entonces pegamos. Sí. Y eso está muy bien. Pero, hombre, también aprende un poco. ¿Tú dirigirías un teatro? Sí, hombre. Me encantaría. A ti te lo ofrecen y dices, venga. Hombre, claro. <laughs> un teatro bueno. es una casa. Es maravilloso. Y una casa, tener casa, es maravilloso. Y un teatro es un sitio donde puedes asentarte y decir, de esto lo voy a orientar hacia aquí. Y voy a programar esto, lo otro. Después, como cualquier casa, un día o te desahucian o, 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 o te compras otra más grande o, o, te, o lo que sea. Da igual si la vida es así. Un día estás en una urbanización y otro día estás en un patio trasero. Pero, pero por supuesto, a mí, además, un teatro es de las casas más bonitas que he conocido en mi vida: es un teatro. Uh -huh. Un teatro, un circo, un, una carpa, es algo mágico. Realmente un teatro. Es curioso que una vez más en estos tiempos pandémicos nos enfrentamos al miedo, nos enfrentamos a las crisis. Eh, el hombre sigue, el ser humano sigue buscando eh, el encuentro con el otro, la reunión. Eh, seguís haciendo los que hacéis teatro con muchas dificultades, se siguen abriendo los teatros, pero el público también sigue yendo a las salas, la sigue llenando a pesar del miedo. Hay que decir que la cultura. Es segura que no ha habido ni un contagio en las salas de teatro, pero una vez más es esa necesidad ¿no? del encuentro, de estar con otro, de vivir otras vidas, de ponerse en el otro lado. Sí, todo esto es cierto y yo lo defiendo. Y de hecho creo que es fundamental. Y que es fundamental el contacto y que es fundamental para la vida y para el humanismo claro. y para la democracia y para vivir mejor y para intentar ser feliz. Todo esto es fundamental. Eh, yo creo que la gente que estamos haciendo teatro, que está llenando los teatros, cultura en general, es consciente de eso y está militando mucho, está siendo sí. activista teatral. Yo lo noto cuando se llena un teatro al 75% o en los tiempos duros ha habido al 30%. Sí, que sí. Hemos hecho una obra que había casi el mismo número de espectadores que de, que de artistas en, en, sí, el patio, en el escenario. Sí, sí. Y hay una reivindicación de quiero hacer esto, quiero que esto viva y tal. Pero, pero a mí me yo creo que hay que estar muy alerta. ¿eh? sí yo creo que sí que, que en general la bola que se está dando cada vez estamos más acostumbrados te lo digo porque como es, estamos entrenados artísticamente en el análisis del shock <laughs> sí. el coronavirus es un shock de pizarra. sabes o sea uh -huh. es una bomba que ha caído una pandemia mundial que ha desconcertado a la población mundial entera y que ha revolucionado todos los sistemas sanitarios científicos etcétera etcétera y los cerebros y los cerebros y la parte psicológica y Uf, los hábitos culturales y los hábitos emocionales sí. Y, y sí que es verdad que eh, mucha gente va a sacar mucho provecho de eso curiosamente mucha gente y mucha parte del de, de, del dinero va a seguir generando una sociedad eh, de estar en casa una sociedad de la seguridad una sociedad de la vigilancia a través de, 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 de los medios digitales etcétera etcétera que yo, a mí me preocupa un poco no el, la, los encuentros por zoom las, el voto por, por online el tal sabes hay hay un control hay un, hay un, una manera de estar en casa como diría Dorothy, en casa no se está mejor que en ningún sitio porque fuera hay una guerra, uh -huh. que tampoco creo que sea cierto, fuera hay una enfermedad, no hay una guerra. Uh -huh. eh, y a mí me da miedo la sociedad que se, que se puede generar, ¿no? la sociedad además de, de cada vez más del miedo hacia el otro, lo que uh -huh. ya se había eh, orquestado antes, ¿no? ¿de acuerdo? Para que. con, con, con a, Parece un poco exagerado lo que voy a decir porque hago una relación muy. Muy distante, pero la guerra contra el terrorismo, es decir, la guerra contra el terror que se inicia, ya no se inicia contra alguien concreto ni una situación, sino contra un concepto. Claro. Y ahora mismo el miedo a la enfermedad en general, que está. Eh, forma parte. Eh, se, se llevan muy bien esos dos conceptos, ¿de acuerdo? Para, para tenernos a todos eh, obedientes. Yo eh, creo que. que eh, no, no estoy hablando de negacionismo ni nada de eso. Yo creo que el coronavirus existe, que es una putada, una pandemia uh -huh. general, uh -huh. que hay que luchar contra él, que lo mejor es evitar el contacto etcétera, etcétera. Pero todo eso hay que seguir estando alerta, yo creo, para ver qué manera de relacionarnos nos queda a partir de ahí, ¿no? Y uh -huh. hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué eh, generamos a partir de ahí? Claro, tú eres un hombre humanista y tú tienes fe en el ser humano. ¿De verdad sigues teniéndola todavía? Sí, yo, te, ¿Sí? Yo, yo no tengo fe. Yo confío. Porque la fe es un término religioso que me parece muy respetable, pero que me parece que depende de algo que no soy yo. Que es la, 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 la fe, tiene que ser ciega si no, no es fe. En la confianza yo deposito mi confianza en ti, en el ser humano, no en Dios que no sé si existe siquiera. ¿De acuerdo? Entonces, siempre en la colaboración con el otro es mejor te llevas los mismos chascos que con Dios claro es pues claro es que pero si no no te no tendría una hija si no siguiera teniendo confianza en el ser humano claro a ti te ha hecho tú eres te ha hecho mejor el, el tener una hija por ejemplo no tengo ni idea yo me, me ha hecho más un poco más me claro hasta ahora llegas pero y lo que te rondaré Moreno sí sí después me acuerdo de lo que yo hacía a su misma edad y digo no 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 pero pero... No, no, yo, yo, yo sí que confío en la gente. Yo sí que confío en que... ¿Sabes lo que pasa? Que creo que seres humanos somos un poco tontos. En, en general, en comparación con la historia de la humanidad, no hemos sabido todavía enfocar bien y a lo mejor no nos da tiempo a hacerlo. Pero si no nos da tiempo a hacerlo y el mundo se va al carajo, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? No? Pero sí que confío. Yo creo que conseguiremos, y ahí soy muy allendista de Allende, habrá un día más temprano que tarde que se abrirán. Las grandes alamedas por donde camina el hombre libre. Lo creo. Amén. <laughs> Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti. <laughs>